igual a 15 más 2x menos x cuadrado. Deciden, dibuja la gráfica de esa parábola. Problema normal de toda la vida. Entonces, nosotros seguimos el método. Hemos visto que la x del vértice, que es lo primero que hay que calcular, es menos b partido 2a. Entonces, antes de nada, decimos, pues, si la ecuación de una parábola es ax cuadrado más bx más c, yo lo primero que voy a hacer es poner esto ordenadito. Me lo han dado desordenado para jorobarme, para que me equivoque. Eso es así. Pues los profesores son malas personas y lo que quieren es que tú te equivoques. No que piense ni nada, eso no. Entonces, a sería menos 1, b sería 2 y c sería 15. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale la x del vértice? Sería menos b, es decir, menos 2 partido 2 por menos 1. El vértice es 1. Recordad que a, si es mayor que 0, la parábola es cóncava, sonriente, y si no es convexa, triste. Si tiene dinero, está feliz, y si le falta dinero, está triste. Pobre parábola. Luego de hacer esto, calculo los puntos de corte, que me ayudan mucho a dibujarla bien. Ya te digo que aunque pudiera hacerla del tirón, haciendo una tabla, cada cosa que hago me ayuda a dibujarla mejor. Puntos de corte. Hemos visto que con el eje X tiene 1 cuando Y no. Con el eje Y tiene 1 cuando X vale 0 y solo 1. Cuando X vale 0 solo tengo que sustituir y me queda menos 0 al cuadrado más 2 por 0 más 15. Es 15. Entonces tengo un punto de corte que es el 0, 15. Y luego pasé los puntos de corte con el eje X. Cuando la parábola corta el eje X, es 0. Y igual a 0. Entonces me queda menos X cuadrado más 2X. Que he puesto 15, supongo que sale 15, sustituye y lo que dé. No es una ecuación, estoy despejando aquí, sustituyendo el 0. No es una ecuación, estoy despejando. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale si x es 0? Para saber cuánto vale una función en un punto, se sustituye la x por ese punto y lo que dé es el valor de la función en el punto. Aquí me queda una ecuación de segundo grado. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por menos 1 por 15 partido 2 por menos 1. Esto es menos 2 más menos 4 más. Menos por menos más, 4 por 15, 60. Ojo, cuidado con el menos ese, ¿eh? Me queda menos 2 más menos 8 partido menos 2. Menos 2 más 8, 6. Entre menos 2, menos 3. Y menos 2 menos 8, menos 10, entre menos 2, 5. O sea que corta el eje X en los puntos. Menos 3, 0 y 5, 0. Y ya casi la tenemos. Vamos a hacer una tablita que nos va a ayudar a dibujarla. ¿Vale? Barra, barra, barra. ¿Barra? ¿Barra o no barra?
Tiquitiquiti. He dicho que hay que hacer una tabla con la x del vértice en medio. Y luego restándole x del vértice menos 1, x del vértice más 1, x del vértice menos 2, x del vértice más 2, para que me salga pinchuito. Entonces la x del vértice es 1 y tengo que restar 1 y sumar 1. Resta 1 y suma 1. Y ahora hago una columna nueva, porque veo que la gran mayoría de los fallos que se cometen al dibujar una parábola está en las operaciones que se hacen mentalmente. Y como en el entrenamiento hay errores, incluso con la calculadora, uno de los errores más comunes es poner el menos que está fuera o dentro. Vamos a ver, menos 1 al cuadrado. Mira, aquí hay menos fuera y menos dentro. Pues esto sería, menos 1 al cuadrado es 1, con un menos que tiene delante, fuera es menos 1. Menos 1, menos 2, más 15. Esto es 15 menos 3, 12. Porque la calculadora te da cuando pones menos 1 al cuadrado. No, te tienes que poner menos delante. ¿Menos 1 al cuadrado? Sí, porque lo estás haciendo mal, te lo estoy diciendo. Que tienes que poner los paréntesis, el menos. Es que menos 1 al cuadrado no es menos 1 al cuadrado. Que no es lo mismo. Pero es que no, tú no tienes que buscar que sea negativo, tú tienes que hacer la operación. Vale, punto. Que no está el menos primero delante. Es una duda que tengo, te lo digo. Imagínate, menos 1 por menos 1 sería. ¿Cómo? Eso es menos 1 al cuadrado. No, esto sería. El menos está fuera. Y 1 al cuadrado es 1 por 1. Menos 1. No, eso sería menos 1 al cuadrado. Eso sí es menos 1 por menos 1. Esto sí es más 1. Y si le pongo un menos como aquí, sería menos menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. Y este menos que está delante es menos 1. Luego el 0 sería menos 0 al cuadrado más 2 por 0 más 15, es 15, que ya lo hemos calculado, que es el punto de corte con el eje. Con el 1 sería menos 1 al cuadrado más 2 por 1 más 15. 15 más 2, 17, menos 1, entonces 1 al cuadrado que es 1, con el menos delante, menos 1, 16. Yo ya sé lo que me va a dar. Para 2 me tiene que dar lo mismo que para 0, porque está a la misma distancia del vértice. Y para menos 1 me tiene que dar lo mismo que para 3. De todas maneras voy a comprobarlo. En el examen lo podéis poner aquí 15 y 12, porque os va a dar 15 y 12. Si sí, habéis hecho bien esto, claro. Entonces una forma de librarse de los menos estos es hacer estos dos que son positivos y luego saber que estos y estos dos son iguales. Y os va a dar muchos problemas. Pero vamos. Menos 2 al cuadrado más 2 por 2 más 15 sería menos 4 más 4 más 15. 15. ¿Ya? Adivinando el futuro. Y esto va a dar 12. Lo que tiene tener poderes. Más 2 por 3 más 15. Menos 9. 6 más 15. Esto sería menos 3 más 15, 12. Toma ya. Y con esto inviscoso, me tengo que hacer la gráfica porque me llega hasta el 15. La tengo que hacer medidita y los puntos de corte son menos 3 y 5. O sea que todos esos puntos me tienen que entrar. Yo puedo hacer los ejes iguales, pero aquí hago los puntos un poquito más largos. 1, 2, 3, 4, 5,
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y en la I más chiquitito, porque tiene que llegar hasta el 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. Y ahora empieza a poner menos 1, 12. Menos 1, 12 aquí. 0, 15. 15 aquí. Tengo que llegar a 16. 1, 16. Aquí más o menos. 2, 15. 3, 12. 3, 12. Y luego los puntos de corte me vienen bien. El menos 3, 0. Y el 5, 0. Esta es la curvita del vértice y lo vas así. Ya está. Lo que he dicho, como es menor que 0, sale convexa.